Uno. Mira atentamente Héctor Cánico, también está Víctor Martino, está el licenciado mientras le arreglan las cejas Rodrigo Cabrera. Bien, ahora se confirma el penal, creo que el árbitro se va a dar el penal. Habla y le da indicaciones a Requena que no se puede mover de la línea de Rocha. Allá va también Thiago Mesino. Todos pronto, nadie se meta al semicírculo, nadie se meta a la empanada del área. Nadie, ¿eh? El árbitro le dice, de todos los futbolistas está Thiago Mesino. Parado de los 12 pasos. Allá va Mesino. 20 con 44, puede ser el primero. A ver cómo se prepara y está. Con una rosca exquisita, decíamos, a ver cómo se prepara pensando en la final. Y lo hizo como un chef, se preparó notable. Lo metió con una rosca exquisita, con harina de canuela, claro, para colgarla así cerquita en el ángulo inferior de la punta izquierda del arquero Requena. Nada pudo hacer el arquero, que incluso llegó a tocarla, pero la pelota se mete dentro de las mallas. Como buen cocinero, le dio el punto justo y una delicia a la red. Festejan los hinchas de Liverpool que se devoran este gol y van pensando en la final del torneo uruguayo. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Excelente como patea el penal Thiago Mesino de zurda, cruzado hacia el palo derecho, se tira hacia su zurda. Agustín Requena llega a tocar la pelota, pero nada puede hacer porque la pelota fue excelentemente esquinada hacia el ángulo inferior. 1-0, gana Liverpool, 12 goles de Thiago Mesino, que se convierte en el tercer goleador del campeonato uruguayo. Un Thiago Mesino que parece haber encontrado su lugar en Liverpool. Gana en confianza el número 9 negriazul de cara a la definición del torneo, que la tendrá frente a su ex equipo en la primera que tuvo. No perdonó en el penal bien ejecutado, casi para Requena, pero no pudo ahogarle el grito de gol. Y el negriazul, sin merecerlo, en 22 de juego le está ganando 1-0 a Fénix. La 30. Y va. No se mueve, Godín. Muy bien. Viene el centro, se mete el picante. Aguantamos que va el segundo y está. ¡Golazo de Mesino! Que se la reinventó en el área. Cuando pareció una pelota sucia que no parecía nada. Mesino, buen control y un festejo tremendo con el color. Romero, control de zurda, enganche, se perfiló, vio el palo zurdo totalmente despejado y allí la colocó. Un muy buen centro de Hilton Congo en el área, pero tuvo que pelearla toda Mesino, errores varios en la defensa, la cruzó y a la red. Ahora Liverpool en los pies de Thiago Mesino, está ganando 2-0 en 33 minutos. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Un buen centro de Hilton Congo al medio, va a tratar de despejar Juan Alves, pero le termina quedando abajo de la suela, le rebota, la desplaza, se cae. Juan Alves le queda en el coxis, por no decir otra cosa, y ahí estaba Vecino, siempre atento en el área para robar la pelota, llevársela con la zurda, cambiarla de palo y poner el 2-0, el segundo goleador del campeonato uruguayo es Thiago Mesino. Las dos caras de la moneda en media hora de juego. Por un lado Juan Alves y una jornada nefasta. Por el otro lado una gran performance de Thiago Mesino. Thiago Mesino que convirtió el penal y que no perdonó ante un error garrafal de Juan Alves cuando no pudo despejar en el área rival y no perdonó el ex nacional. 13 goles para Thiago y para que Liverpool le esté ganando de visitante en el Capurro a Fénix 2-0. Las 30. Mire, ya se va a ver si no le pega. ¡Gol! De Liverpool, Mesino. Cambió el palo, el arquero también, pero igual, esta se mete dentro de las mallas. Otra vez Mesino, otra vez festejo, otra vez con el color Romero, coloca el tercero en 38 con 44. Mesino está intratable, quiere llegar a Borba, quiere ser el goleador del campeonato, está difícil, pero en 38 minutos gana 3-0, 3 de Mesino, hat-trick y pelota en la casa. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. De zurda lo tira al palo izquierdo, esta vez cambia la decisión para el segundo penal, otra vez lo convierte, otra vez lo patea de forma excelente, bien esquinado hacia el palo izquierdo. Requena otra vez lo adivina, pero otra vez no llega. 3-0, gana el equipo de Liverpool, 3 goles de Thiago Mesino, que hoy por hoy es único segundo goleador del campeonato uruguayo.
y en 38 de juego la pelota tiene dueño, la pelota es de Thiagol Vecino, que se hizo cargo del segundo penal en el partido para conseguir su tercer tanto. El segundo penal siempre es complicado porque hay que ver si repite el palo o cambia. Es un duelo bárbaro con el golero que adivinó el palo, pero no perdonó Thiagol para ir 3-0 en 39.